Hello, chicos. ¿Cómo están? Good evening. How are you guys? How are you, mis niños? ¿Cómo están? Hey, teacher. How are you? I am fine, thank you. Okay. Carlita, Susy, Francisco, how are you guys? ¿Cómo están? And you? Tired, estoy cansada. So tired, chicos, ando molida. Y saben de que al final les voy a chismear, siempre les chismeo al principio de la clase. Me enfermé más, cada vez yo siento que me estoy enfermando más, yo creo que tengo insolación. Porque ando muerta, se lo juro, ahorita estaba toda ida en la clase, así que my bad, ok. Ok, so my bad, Escucha siempre tu les pido. sonido, teacher, para que se relaje. ¿Cómo? ¿Cómo no te escuché, Andrew? Escuche el sonido ese, para que se relaje. I'm like dying, guys. Se lo juro, yo tengo esta fiebre ahora, ando esta fiebre, o sea, ando mal. Okay, so my bad si me ven un poquito descaída y todo esto así. Sorry, ok. But tell me, ¿qué hicieron, chicos, hoy? Aparte de trabajar y estudiar, ¿qué hicieron? Dormir, dormir, dormir. En mi día libre. Ay, how many hours did you slept? Mira, Una. How much? How many? Me levanté tarde. At what time? Como a ¿A las qué horas? 10 a.m. 10 a.m. Wow, yeah, we love that. Doris, you were telling me something. Dime. Ir al gimnasio, trabajar, ir al gimnasio. Oh, you went to the gym. Yes. What did you do today? ¿Hoy hiciste piernas? ¿Hiciste arms? You do your legs, arms, your back, tu espalda, your abs, abdominales. What did you do? Piernas. Legs, legs day. Sí. It's my favorite day. Es el día que más nos gusta a las niñas. Es el mejor día porque es el día que levantamos como 500 libras. Sí. Osvaldo, you. ¿Tú madrugaste de 6 a 6 o estuviste trabajando? How was it? It was Yes. good. You are Yes. tired. You're tired. You want to sleep? No, the 6 at 6. Okay, good. Jorge, what did you do today? ¿Qué hiciste hoy? Jorge Alberto. Ah, solo estoy yo. Hoy ya estás solo tú. work today. You worked the whole Yes, day, todo el día. all day. Yes, the 6 p.m. 5 p.m. 6 to 5. Yeah, Yes, it's a long term. Yeah, it's very tired. I know, guys. Yeah, I know. It's kind of Yes. tired. Today I was like dying because of the exams. You remember that I told you that I was on exams, right? Because I had exámenes. Yes, Chicos, yo ando I deprimida remember. en mi carrera, se lo juro, estoy, ya que me quiero cambiar de carrera ahorita. You Because are I'm the best dying. teacher. Ay, thank you. It was a hard day, but I'm happy because I'm seeing you. Estoy contenta porque los estoy viendo a todos y porque estoy con ustedes. Chicos, Thank you. bien. ¿Recuerdan que yo les dije, bueno, lo que habíamos hablado, que la clase de hoy iba a ser más pesadita porque mañana quieren que hagamos repaso, ¿verdad? Entonces, levánteme la mano quien ya empezó a hacer el examen, porque sé que hay unos que ya lo empezaron a hacer. ¿Quién ya lo empezó a hacer el examen? Ya la Tú. terminé, teacher. Ya lo terminó. Sí. Carlita, a diva. Ok, Ya. Carlita. Very good. How Vamos was a the la carrera. exam? ¿Cómo lo sentiste? Pues hay unas como digamos la tercera, porque ahí el vocabulario y te gusta mucho el lo, la las pronunciaciones. Elegir el I am, todo eso hay que aprendérselo bien porque todo eso sale. Y hay unos que cuestan porque hay que como que hay conjugar o algo así. Yeah, I know. Well, La you're going. pronunciación es complementar en los verbos to be.
Y en plural también pide el complementarlos en plural. Yeah, I know. Yeah, guys, puede ser un poquito tedioso, pero mi consejo es, siéntense y dedíquenle de verdad, o sea, no le estén haciendo a la carrera, sino que de verdad, siéntense, concéntrense y háganlo, porque no quiero que ninguno se me vaya a quedar, ¿ok? Jackie, tell me. Hi, teacher. Night. Good night. Good night, ni que me estuviera despierta. No, teacher, tengo una pregunta. Dice que Tell estaba trabajando en la sección 3, pero hay una parte de complementar y hay una que está dura, que no me sale. Es Esa una es como que conversación. Es es una de una she's, ¿verdad? ella. Que es un Ay, negativo. sí. Sí. Ajá. Esa a todos les ha salido con error esa, ¿verdad, chicos? Creo que algunos me habían contado que les estaba saliendo con error. Fíjate que esa sí, ya me la habían reportado. Lo que tienen que hacer es escribirle. ¿Se acuerdan que ayer una persona nos mandó un correo? Un mensaje, perdón, de lo que había que completar y era, y ahí dejaba el número de teléfono. ¿Eh? A esa persona hay que mandarle la captura, póngale su nombre completo y le dicen de qué falla de la plataforma. Para que no tengan problema. Okay. Sí, porque yo, pero no tiene que ser chiste, está hablando de ella. Sí. Sí, esa me la habían reportado. Reportarla hoy en la noche, si puedes al salir de clase, dejar el mensaje mandado para que tengan tiempo de resolverte y no te vayas a quedar incompleta. ¿Oíste? Okay, Well, gracias, thank you. teacher. You're welcome. Ok, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy les voy a dar el tema de hoy y el de mañana. El tema de hoy está súper fácil, igual el de mañana. Lo vamos a ver los dos hoy. So, today we are going to see WH questions with the verb to be plus the adjectives. Who wants to read the agenda for today? Solo uno, chicos. ¿Quién me quiere leer la agenda del día de hoy? Teacher. Yo. Antonio, let's go. Number one, review. Number two, grammar prime. Number three, vocal behavior. Number four, practice. Repeat after me, vocabulary. Can you repeat? Vocabulary. Vocabulary. Very good. Yes. Chicos, perfecto. Entonces, como un review rapidito, porque el día de hoy, por lo que les digo de los temas, no vamos a jugar. Entonces, como un review rapidito. ¿Quién me quiere decir qué vimos el día de ayer? Oswaldo, tell me. The numbers. Oh, No. ayer vimos cómo las habilidades, las experiencias de cada uno. Skills. Very Ajá, good. los. Okay, very good. Very good, yes. And also we saw the ages, right? Very good. So guys, we are going to start right now with the grammar point because we don't have that much time, okay? So vamos a manejar lo mismo de ayer. Me levantan la mano las personas que quieran participar, ¿sí? Y las que no me pueden levantar la mano en Zoom, me abren el micrófono para yo saber que van a participar, ¿sí? Let's go, chicos. Let's go with the grammar point. We are going to see the WH questions with the verb to be. ¿Se acuerdan de estas preguntas que de hecho las habíamos visto la semana pasada? ¿Para qué utilizamos las WH questions? Para hacer preguntas respecto a alguien o a algo. ¿Por qué se llaman WH questions? Porque están formadas por una palabra que comienza con WH la mayoría del tiempo. ¿Cómo se crean? A la WH o a esa palabrita le vamos a llamar base o base. Luego sigue el verb to be, porque ya sabemos que eso lo utilizamos para todas las preguntas. Luego utilizamos el complemento y al final utilizamos el signo de interrogación. ¿Ok? Esta es la formulita que vamos a utilizar para estas preguntas. ¿Quién se acuerda de estas preguntas que las habíamos visto la semana pasada? ¿Se acuerdan? Antonio se acuerda. Yes. Who else remembers these kind of questions?
Tiene las preguntas de cuándo, dónde, cómo, por qué, quién. ¿Se acuerdan de esas preguntas, chicos? Yes. Okay. So those are the same questions basically, guys. So let's start, okay? ¿Cómo las formamos? Ya les expliqué, ¿verdad? La base, el verb to be y el complemento. So, repeat after, levánteme la mano las personas que me quieran ayudar a leer en este momento. Raise your hand if you want to read. Okay, let's go. Connie, number one, let's help me reading, please. What's your name? And tell me the answer, please. My name is Jill. Very good. Let's go with Albert. Ya podemos bajar la mano cuando participemos. Thank you, Connie. Let's go with Albert, number two. Where are you from? I'm from Canada. Very good. Thank you, Albert. Let's go with Antonio, number three. How are you today? Very I'm just good. fine. Thank you so much. Let's go with Francisco. What's that? He's my brother. Who's that? Repeat after me, who's? Who's? Very good. Let's go with Susie. How old is he? He's how 21. Old is, how old is he? How old is he? He's 21. Very good. Let's go with Jenny. What's he like? He's very nice. Very good. Let's go with Carlita. We cannot hear you, Carlita. Está silenciada. Are they my classmates? Your classmates. Classmates. Very good. Let's go with Jacqueline. Where are you from? They from Rio. Thank you very much. And who wants to read the last one, guys? ¿Quién quiere leerme la última de los que no me ha participado? Doris, let's go, Doris. Wax light is very beautiful. What's real like? What's real like? It's very beautiful. Thank you so much. Okay, chicos, perfecto. ¿Me pueden, por favor, revisar el chat? En el chat les acabo de poner el significado de estas palabritas. ¿Lo pueden revisar, por favor? So, chicos, what es como decir cómo o cuál. Where es dónde. How lo podemos utilizar para dos cositas. How lo utilizamos para decir cuánto o cómo también, ¿ok? Lo podemos usar de las dos maneras. Who es quién. How old, aquí es lo que les decía de usarlo utilizando como cuánto, ¿verdad? Como en cantidad. What, ya les dije que es cuándo, cuánto, perdón. Where es dónde. Y what es cuándo. Acá, ¿cuáles dos faltan que vimos aquel día? Why, que es por qué. Y falta when, que es cuándo de tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer unos ejemplos acá. What's your favorite food? ¿Por qué le estamos poniendo la S? Porque está contractado. Yo no les pongo el apóstrofe porque no lo tengo en la compu. Pero, what's your favorite food? My favorite food, it's pizza. ¿Cómo contestamos? Vamos a contestar. El complemento, que es lo que está al final, se va a ir al principio. Luego el verb to be. Y por último, la respuesta. ¿Ok? Good. Ok. ¿Tienen preguntas hasta el momento de los significados?
No, teacher. Okay, very good. So, I'm going to ask some of you the questions and you read me the answers. Raise your hand if you want to participate, guys, please. Raise your hand if you want to participate. Si quieren participar, levántenme la mano o me abren el micrófono. Yo, teacher. Okay, ¿qué me dijo yo? Connie. Okay, well, okay, Antonio, let's go. Antonio, what is your favorite food? Connie, teacher. My favorite food is pizza. Very good. Jackie, where are you from? I am from Sonsonate. Very good. Albert, how is your mom or your father? Repeat, please. How is your mother or your father, tu mamá o tu papá? ¿Cómo se encuentran? My mom is very nice. Very good. Okay. It's very okay. Good. Okay, very good, thank you. Carlita, who is your favorite person? We cannot hear you, Blanquita. Carlita, sorry. No te podemos oír. Estás muteada. My favorite person is my mom. Very good. Thank you so much. Susie, let's go, Susie. Why are you so tired, Susie? I am so tired because I work again today. I work today. Thank you so much. Connie, let's go with the next one. When are you coming? I am coming tomorrow. Thank you so much. And let me see who can ask. ¿Quién me va a leer la última pregunta? Oswaldo, ayúdame con la última pregunta. How many years do you have working? Okay, thank you so much. Chicos, entonces, esos son algunos ejemplos de las preguntas que podemos hacer. Ojo a una regla que se me había olvidado decirles, que recordarles, mejor dicho. Cuando preguntamos el why es por qué, pero cuando contestamos no decimos el why, ¿verdad? Sino que decimos because. ¿Se acuerdan de esa reglita que teníamos, cierto? Yes, yes, teacher. Very good. Entonces, chicos, ¿qué vamos a hacer en este momento como primera actividad del primer tema? En el chat, todos me van a escribir una pregunta utilizando cualquiera de estas palabras. Una pregunta. Uy, qué preciosa, Susi. Handsome. Hi, cutie. ¿Ese es niño o es niña, Susi? This boy. How old is he? Sixteen months. Mm-hmm. So he is 16 months old. Okay. Very good. Okay, how so cutie. Okay, perfect. Entonces, chicos, escríbanme ahorita en el chat todos, por favor, su preguntita. Andrew, very good, Andrew. When is your party? When is your birthday? Very good, Antonio. Ok, vamos a escribirlo aquí. Y chicos, voy a tomar agua, permítanme un segundito. Escribámoslo en el chat, chicos. What is your favorite music? When is your anniversary? Very good. What do you do for a living? Very good, Jennifer. En esta le vamos a quitar el A, okay? The A, we're not going to use it. Vamos a utilizar where, what did you do? What do you do for a living?
How did you do on the test? Okay. What's your telephone number? Very good. What's your favorite cake? Good. What's your favorite cake? Ok, chicos, les voy a preguntar algunos las preguntas que ustedes me están poniendo. Sigan escribiendo, ok, sigan escribiendo. Let me see. Francisco, when is your birthday? We cannot hear you, Francisco. No, no podemos ir a Francisco. Let me see. Jennifer, Jennifer, what is your favorite music? Yeah, K-pop. Okay, who's your bias? Oh, Jimmy. Oh, you tell me. Yeah, last week you tell me, right? My bias breaker is Jungkook. Be careful. He's mine. El mío. Your last name. Very good. Let me see. Susie, what is your telephone number? My telephone number is 7 8 2 5 7 7 6 2 9. Very good. Yes, guys. Let me see. Jacqueline, what is your favorite clothing? Nice. Let me see. Albert, what is your favorite music? My favorite music is bachata. Who's salsa. Your favorite? Who's your favorite singer? ¿Quién es tu cantante favorito of bachata? De las antiguas, Romeo. Okay, Romeo. Yeah, he's coming, right? Tiene un concierto, va a venir. Yes. Yeah, you want to go? Invítame. Yes, why not? Oh, good. Good, so you like dancing, te gusta bailar? Yes, you? I love dancing, I love going to the parties, dancing. Yeah. Actually, bachata is one of my favorite things to dance. Es una de mis cosas favoritas para bailar. Después de la salsa, after salsa. I love it. Okay, let me see. Ana Lucía, what is your favorite drink? My favorite drink is coffee. Coffee. Yes. Black coffee with sugar, with milk, con azúcar, con leche, negro. With milk. With milk. Oh. How many coffees do you drink per day? ¿Cuántos cafés te tomas al día? Two cold coffee? That's four. Four. Two. Two. Oh, dos. Oh my gosh, I thought it was for you. No. With pan dulce. Yes. Chuponeado. Every day. Every day, yeah. You, yes. You guys, ¿quieren escuchar algo que les va a producir asco? Ay, no. ¿Quieren producir? Ay, no, dicen Lucía. ¿Quieren que les cuente algo? Alguna asquerosidad que yo hago. Las pupusas, yo las chuponeo en el café. Yo las remojo en el café. Yeah. It's the most delicious thing that you're gonna try. Se lo juro. You're gonna love it. Uh-huh. Y todos, no, teacher, voy a pedir cambio de grupo en este momento. En la evaluación docente, cero, porque le gusta chuponear el café con las pupusas. Ok. No lo ve en la clase. No, en la clase no, y respeto. Jacqueline, what did you say? ¿Qué dijiste aquí? Es un sacrilegio. Es riquísimo, es riquísimo, chicos. Hay gente que le pone azúcar al tamal y eso es feo. Entonces, yo no juzgo. Tengo amigas que le ponen mostaza a los frijoles. So ya vi todo, creo. Ok, like let me see.
Albert, what kind of tamales? ¿Qué tipo de tamales? With sugar. With sugar. Ah, el tamal de azúcar, yeah. De azucarón. Sí. Yeah. Nunca he probado los tamales, pero creo, dicen que son ricos. Yeah, dicen que son bien ricos. Okay, guys, let me see. Oswald, when is your birthday? Repeat, please. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumple? Oh, es ¿en qué meses? 26 en ya no, junio, ya no. June. Ya no hay. June 26. Yes. Okay. Yes. Very good. Okay. Andrew, what is your favorite pet or your favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? I like the cat. The cat. I have a cat in no, ya se murió el periquito. Solo un gato. Un gato. One cat. Good. Okay, let's see. I'm gonna ask. Le voy a preguntar a la mejor amiga de Albert. What is your favorite music? My favorite music is salsa. Salsa. You like dancing too? Yes. Very good. Yeah. It's pretty good. Let me see another, guys. Jennifer, let me see. Okay, Maria Esperanza Tovar. Are you there? Maria Esperanza? Okay, no está. Let's see, Jason. Jason, ¿puedes hablar? Sí, sí. Okay, Jason, what do you do for a living? ¿Qué haces para vivir? Trabajar, ¿cómo se dice en inglés? Work. Work. I worked. Work. Work, yeah. I work. Yeah, very good. Okay, chicos. Ahora, let me hear Connie. Connie, what is your favorite food? Mexican. What type of Mexican food? Todas. All of them. Oh. Okay. ¿Cómo se dice eso? Japonés. Japanese. Japanese, ajá. Japanese food. Very good. Japanese food. Ana Lucía, what is your favorite restaurant? My favorite restaurant is Pizza Hut. What is your favorite food of Pizza Hut? My favorite food in Pizza Hut is lasagna. La lasagna. Oh, yeah. It's good, right? It's good, guys. Yes. Yeah. Nellen, what is your favorite restaurant? ¿Cuál es tu restaurante favorito? Sí. My favorite... restaurant? Mr. Donut. Mr. Donut, what do you eat in Mr. Donut? Los tamalitos. Tamalitos, yeah. Are big, right? Son grandes, ¿verdad, chicos? Sí, son ricos. Son ricos, yeah. I love empanadas from there. Are very good. Okay, guys, so... chicos, tenemos preguntas con respecto a estas, valga la redundancia, con estas preguntas de WH. ¿No? No. No, teacher. No, teacher. Clear. Ok, chicos, perfecto. Esas preguntas, como les digo, son para que nos demos, para hacer preguntas cerradas, ¿verdad? De que nos contesten y nos digan. Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema. Voy a volver a compartir pantalla. Ok, me avisan cuando la puedan ver ya. ¿Ya ven la presentación? Sí. Yes. Okay.
Let's go with the next slide, and we are going to see the next topic, which was the topic for today, for tomorrow. We are going to learn about the adjectives. ¿Quién me puede decir qué es un adjetivo en español? Un adjetivo, chicos. ¿Se acuerdan? Ok. Un adjetivo, chicos, es lo que utilizamos que nos acompaña al sustantivo o al objeto. Es lo que utilizamos para describir a alguien o a algo. For example, pretty, she is pretty, he is handsome, she is intelligent, he is sad, he is serious, she is angry, she is tall, she is short. Son para que describamos personas o para que describamos cosas. Entonces se le llaman en español adjetivos calificativos o calificadores. En inglés solamente son adjectives, ¿ok? So, right now we are going to practice with the ones that you have on your platform. However, después de esto, vamos a practicar estos y después ustedes me van a decir qué otros adjetivos quieren conocer o aprender, ¿ok? So, guys, open your microphones and repeat after me, please. Tall. Tall. Short. Short. Short es para decir pequeño o bajito. Estamos hablando de altura, ¿ok? Short es únicamente para altura. Let's go. Handsome. 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 Guapo. Luis Miguel. Handsome, Luis Miguel Ocayán. Thin. 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 Delgado. Thin. Delgado. Delgado. Heavy. Thin. Heavy. Repeat, guys. Heavy. 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 Heavy lo utilizamos para dos cosas. Para describir cuál es una persona que es gordita o para una cosa que sea pesada, que pese bastante, ¿ok? Utilizamos heavy. Pretty. 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 Bonita. Pretty. Bonita. Pretty. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Good looking. Como buena apariencia. O bien parecido. Cuando vemos a alguien en la calle y es como, qué chivo se viste, qué buena apariencia tiene, that's the meaning. Ahora, esos son, chicos, para describir cómo, cómo se ve en apariencia. Ahora vamos con los que son para describir forma de ser. Repeat after me, friendly. 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 Amigable, amistoso, amable, alguien que quieren tratar. Quiet. 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 Callado. Quiet. Quiet. Talkative. 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 Hablantín. La Vanessa Medina. Hablantín. Talkative. Serious. 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 Repeat after me. Serious. 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 Alguien serio. Funny. 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 Alguien divertido, funny. Gracioso o alegre. Shy. 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 Shy puede ser como alguien calladito o alguien tímido. Shy. And let me see, okay, this word, okay, estos eran. ¿Todos pueden ver el chat, chicos? Yes. Okay, ahí les estoy poniendo los significados. So, chicos, el adjetivo nos va a funcionar para describir personas o lugares, como les digo. Ahora sí, chicos, si quieren silénciense porque así estoy teniendo interferencia en, aquí. Thank you. Okay, entonces, chicos, los adjetivos nos sirven para describir a alguien o algo. ¿Y qué verbo es el que vamos a utilizar para describir estas cosas? El verb to be again. ¿Alguien me puede decir el verb to be, por favor? To
El I, you, he, ¿este? We, are. Son los pronombres. Acuérdense que el I, you, she, he, it es el pronombre. El verb to be es el que se forma de los dos. ¿Cuál es el verb to be? I am. I am. I am. Is. I am. Are you? Ir. Is. Exacto. I am. You are. He, she, it, it. We are. They are. You are. Very good, guys. Entonces, vamos a utilizarlo así. ¿Por qué? Porque para el verbo to be lo utilizamos para describir, para decir si alguien es de alguna manera o parece de alguna forma. Entonces, por eso utilizamos el verbo to be. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Ahorita les voy a dar 3 minutos, no, 2 minutos, para que me escriban en el chat otra vez una oración utilizando uno de esos adjetivos y utilizando el verbo to be. Acá tienen los ejemplos de cómo se utiliza el verbo to be, ¿verdad? For example, he is really tall. Él es muy alto. Entonces me van a poner ahorita en el chat, todos me van a poner al menos una oración describiendo lo que quieran. Me pueden hablar de su papá, de su mamá o de ustedes, ¿sí? ¿Clear? ¿Claro? Sí, ok, let's work on it. Tienen 2 minutitos. Entonces, chicos, les voy a apagar la cámara y si me van a disculpar un segundito, pero como ando toda malita, me tengo que tomar una pastilla ahorita. Solo permítanme un segundito. Sorry, guys, estoy que me muero de todo, de verdad, se lo juro, estoy así muriéndome. Sorry, ok, porque me levanté, perdónenme. Ok, chicos, let me see the one. She's pretty, my mom is pretty, my friend is, he is really friendly, my sister is pretty, my friend is funny, she is funny, my friend Salama is crazy at work, Susan is very friendly, he is really tall, my friend is very thin, my girlfriend is pretty, my mom is heavy. El sujeto, acuérdense que lo vamos a utilizar siempre. Y si estamos diciendo my mom, estamos hablando de mi mamá. Entonces el sujeto es mi mamá. Por ende, no tenemos que usar el she, porque ya estamos hablando de ella. My mom is fat. Okay, very good. I am happy to have a very nice teacher. Thank you, Oswald. My dad is friendly. My nephew is cute baby. Okay. Is a cute baby, Susie. Okay, porque estamos hablando de él. That was your nephew. That was not your son. Or that was your son. ¿Era tu hijo o no era tu hijo? El nene que mostraste. Tu nephew. Yes. Oh, what's his name? Rodrigo. Rodrigo. Oh, that's so cute. Thank you. Yeah, okay. My mom is heavy. Very good, chicos. Bien, ahora, ya vi que ya me entendieron los adjetivos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ahora, yo sé que hay adjetivos que ustedes me pueden decir, teacher, pero mire cómo se dice esto, cómo se dice aquello. Es lo que vamos a hacer ahorita. En orden, ¿verdad? Me van a levantar la mano los que quieran preguntar de adjetivos extras, ¿ok? Adjetivos de, por ejemplo, que no estén aquí, pero que ustedes sientan que van a utilizar. ¿Sí? Para yo irles dando la traducción. ¿Ok?
So, si alguien quiere preguntar, now is the time for you to do it, guys. Ahorita lo pueden hacer. Teacher, how do you say tal cosa? Raise your hand if you want to participate. Si quieren preguntar, raise your hand. Ok, chicos, ¿nadie quiere saber más adjetivos? Todo no bien. One. What did you say, Antonio? Creo que estamos bien. ¿Solo con eso? ¿Están seguros? ¿Cuál es con lo que usted más usa? Acá faltan bastantes. Nada. Por ejemplo, yo lo que quiero, chicos, es que ustedes piensen en lo que ustedes van a usar. ¿Ok? Y que me lo vayan preguntando porque quiero que participen, porque quiero que ustedes ahorita abran la mentecita y me empiecen a preguntar y a llenar. Eso quiero. Algunos que ustedes utilizarían en su día cotidiano, por ejemplo. Para piensen en una persona a la que ustedes describieran y piensen en qué adjetivos le faltan aquí para describir a esa persona. Sonriente. Sonriente, smiley. Sonriente. Se lo voy a poner en el chat, la palabra y la traducción. Bueno, el adjetivo en este caso. Y arrogante, ¿cómo se dice? Arrogant. Arrogante. Ajá. Arrogante. ¿En serio? Wait, wait, chicos, levántame la mano, levántame la mano. Andrew. Modo serio. ¿Serious? ¿O como enojado? Así, pero... ¿Enojado? No, serio, así. Sin ningún sentido, o sea, no sé, solo serio. ¿Serio? ¿Serious? Sí. Para decir, yo soy una persona seria. I am a serious person. Ok, gracias. Welcome, Francisco. Para decir como una persona bien cariñosa, amorosa. Lovely, podemos decir cariñosa o amorosa o empalagosa. Espérenme, espérenme, chicos, espérenme. Vamos, levantemos la mano. Doris, dime. ¿Divertida? Funny. Sí, divertida. Ok, funny, divertida. Funny. Oswald. Aragán. Arrogant es arrogante. Aragán. Aragán, o sea, huevón. Lazy, huevón. I am lazy, you know. Soy la persona más huevona del mundo, se lo juro. Francisco. Como para decir una persona borracha, una persona... Drunk, borracho. Borracho, drunk. Una persona borracha o que se emborracha cada rato. Pregunten, chicos. Mentiroso, liar. Espérenme, que liar. Mentiroso. Mentiroso, liar. Como la canción de la Taylor o de la Olivia, creo, una de esas dos. Hola, es mentiroso ese hombre. Es mentiroso. Jason, dime. Orgulloso. ¿Orgulloso como en qué sentido? Porque está orgulloso de me siento orgulloso en el sentido positivo o orgulloso de como arrogante, como en el más sentido. Orgulloso, sí, o sea, una persona orgullosa. O sea, como arrogante, pues. Como arrogante, sticky. Espérame, ahorita te lo pongo. Ok, mira, proud es como la parte bonita de proud, me siento muy orgullosa de ti en la parte bonita, ¿verdad? Orgulloso, parte bonita. Como orgulloso, te podría decir prideful. Prideful, que lo voy a asimilar con arrogante, para que no te confundas. ¿Cómo se dice perico, teacher? Perico, like, alguien que es un perico o un perico de animal. Hablantín, sí. Hablantín. Talkative. Ajá. Oh. Talkative, acá te lo voy a poner. Talkative. Jason, tell me.
Jason. Okay. Hola. Dime. No. Okay, it's fine. Jenny. Para decir una persona amable. Kind. O también puedes usar el friendly. Friend. Gracias. You're welcome. Antonio. Yo más que todo necesito la traducción de esto. So potato. ¿De cuál? So potato. ¿Me lo puedes escribir en el chat? No sé si lo voy a escribir bien. Voy Dale, a try. What do you want to say? ¿Qué quieres decir? Según había entendido que era como agragán también, pero no sé si estaría en lo correcto o algo parecido. Escribímelo en el chat, porfi. Doris, tell me. Fuerte es strong, ¿verdad? Strong es de fuerza, yeah. Uh-huh. Pero si quieres decir algo como de duro o de que te golpearon duro, es hard. Hard, ok. Hard, que te golpearon duro, yeah. Very good, okay, let's see, guys. Okay, quiero ver. Empoderado. Powerful. We are powerful women. Nosotros somos mujeres empoderadas. Jacqueline. Una persona trabajadora. Hard working, podríamos decir. Como que trabajadora. Sweet potato. Fíjate que eso no es, ¿qué vas? No, fíjate, eso, sweet potato es un tipo de patata. Es un tipo de papa. No, es que mi profesora antes de inglés, cuando yo estudiaba bachillerato, me decía así, por eso me dijo que era okay, yeah. Esos son los que utilizamos como para cuando decimos la tortuguita. Son similares, son como nicknames, yeah. Eso no es un adjetivo, es algo que como cuando vos llegas tarde y decís, ay, viene tarde la tortuguita. It's the same thing. Es lo mismo, ya. Yeah. Oh, okay. Entonces, Aragán, en ese caso, es como un nombre. Ajá. Uh-huh. Ya. Yeah. Chicos, ahora, ya me preguntaron de formas de ser. Ahora, ¿tienen preguntas de cómo se describe el físico de alguien? ¿De adjetivos para describir el físico? En el caso de una persona morena, ¿cómo se diría? Morena, de piel morena. Yeah. Wait a second, I'm gonna see. Porque, wait a second, quiero ver. Podríamos poner brown skin. Piel morena. Se escucha como bien racista, pero en la traducción. Musculoso, dice Connie. Musculoso, brownie. Brownie musculoso. What else, chicos? What else? Pregunten, porque le puedo dejar tarea con un puño de adjetivos. Ana Lucía, tell me. Alguien colocho, teacher. Curly hair. Who has a curly hair? Okay. Colocho. Yeah. Straight hair, liso. Pequeño, si es de tamaño, es short. Si es de que una cosa es pequeña, es... Uy, ¿cómo se dice pequeño? Ah, se me acaba de ir la palabra. Espérenme. Little o small. What else, chicos? Pregúntenme.
Los que andan buscando ahí con una niña o con alguien, ah, le quiero hacer un poema, tú eres esto, tú eres aquello, ya. Yeah. A mis otros chicos les voy a enseñar un poema, sí, ya les dije. Pregunten, chicos. Le voy a recomendar algo, no se va a equivocar de poema. ¿Cómo? No se vaya a equivocar de poema. No, 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 Voy a I know what you're mandárselo. saying. Tranqui. Chicos, preguntas. Francisco, tell me. Para decirle a una persona, ¿tienes ojos cafés? Beautiful. Brown eyes. Ojos cafés. Si quieren decir que alguien, por ejemplo, es mucho o muy poquito, si es muy algo, es very. Very, es mucho. Y si es little, es como poquito. Por ejemplo, I'm a little bit angry. Soy un poquito enojada. Fantástica, fantastic. Fantastic, fantástica. ¿Ok? What else, chicos? What else? Pregunten, pregunten. El beautiful, sí. Ese beautiful es un general. Ese beautiful es como cuando algo es bonito. Si ya queremos decir en hombre y mujer, podemos decir pretty o podemos decir handsome. Chicos, ¿más preguntas? ¿Más vocabulario que quieran saber? Si algo, por ejemplo, está haciendo calor, podemos decir hot. Si está haciendo, es algo a este lado, cold. Y una persona blanca, teacher. Podemos decir el típico de una white person, O que un es chelito. un chelito, ya. Yeah. White person lo utilizan los gringos, ¿verdad? Como para decir a alguien blanco. O a white person or white skin. Chicos, yo siento que hasta la espalda se me está cayendo, se lo juro. Y me disculpan que me ven como que me estoy moviendo, como que soy loca, pero sí estoy en la cama tirada. Because I feel bad. Ok. Chicos, ¿más preguntas o estamos bien con lo que estamos? Están sacando la lengua. Están sacando la lengua, ya. Yeah. Doris is fine. Chicos, ¿los demás? No, teacher, tengo dudas. Sí, teacher, ¿está todo correcto? Okay. Albert is okay. Thank you, Albert, for answering. Gracias por contestar. ¿Una persona cachetona? Cachetona. Cachetona, me dijiste. Sí. Cachetona. Chubby. Chubby. Cachetona. Una más difícil, una persona con ayuelos. Hoyuelos. Ay, chicos, ya no, ni la van a usar las palabras. No, I'm kidding, guys. Hoyuelos. Dimples. Dimples. Dimple. ¿Preguntas, chicos? Creo que ya no. Ok, perfecto. Espérame, chicos. Jason, tell me. Para decirle a una persona que tiene un cabello hermoso, ¿cómo se le dice? A beautiful hair. Beautiful hair, cabello hermoso. Y para decir hermosos, hoyuelos o camanances. O no existen. Los camanances, sí, ya los dije aquí, son los dimples. Son los hoyuelos o los camanances. Si quieren decir que algo es hermoso, o sea, sería beautiful y lo que le van a poner, va. De ahí, por ejemplo, si alguien quiere decir que alguien está feo, ugly, va. Ugly es feo, guácala. Orejón. Orejón, fíjate que te la voy a buscar porque no sé cómo se dice. Porque podría ser long ear. O big ears, podría ser alguien que tiene orejas grandes. Chicos, están anotando todo este vocabulario, ¿verdad? ¿O le están tomando captura? Yes.
Mi amiga es color humilde. How do you say that? It depends. Ahí no, no existe, ¿verdad? Lógicamente. Porque tendría que ser humble color. Espérenme, niños, están vendiendo tamales. Está pasando la señora de los tamales, perdón. Ok. Mi amigo es color humilde. I think that that doesn't exist. However, yo te diría, yeah, una black person, una brown person. Las personas como de color oscuro tienden a ser, ¿verdad? Entonces, una brown o una black. Una persona gordita, alguien... Ay, uno bien nalgón, Carlita. Una persona gordita, fat o fatty. Fatty si la queremos decir como gordita, con el diminutivo. Pero no es que se lo estoy poniendo a Connie directamente. Fatty, gordita. Nalgón, espérame, que fíjate que yo no sé cómo se dice nalgón. ¿Cómo se dice nalgón? Pero imagínense ya lo que andamos aprendiendo. En inglés. Quiero ver. Miren, se la voy a buscar porque es que hay una que yo me la puedo, pero es que es ofensiva. O sea, se escucha bien ofensiva y no les quiero enseñar ofensivas porque ya me pasó en la clase anterior que me preguntaron de una y se la dije y ahí caímos en el 20 de lo que les estaba diciendo. Entonces. Aquí. Yo también me la puedo. Yo también me la puedo, pero es muy ofensiva. Ajá, es que es ofensiva. Pechugona, sí, en el aspecto de que tiene bastantes atributos, Carlita. Atributos. Podríamos decir curvy, fíjate. Curvy, podríamos decir esa. Curvy es como voluptuosa. En el buen sentido de la palabra, claro. Mira, nalgón. Te la voy a buscar, te la voy a buscar y se la puedo poner en el chat. Porque, o sea, ahorita no sé cómo te podría decir una, porque podría decir big back o big behind. Por ejemplo, que es la parte trasera grande, pero si queremos estar con la pompi, ajá, es un poquito más heavy. Big behind, podríamos decir. Nalgón, forma bonita le voy a poner. Ok, chicos, ¿tienen más preguntas de vocabulario? ¿No? No, teacher. Ok, clear everybody? Yes, teacher. Thank you so much. Wait, guys, que le estoy compartiendo. Ah, perdón. Uy, compartirles mi WhatsApp. Yo, amigo. Perdón. Así de compartirles el WhatsApp. Sorry. Okay, guys, so, because you don't have any more questions, my suggestion for you is that, mi consejo para ustedes es que todo lo que está en el vocabulario y lo que les acabo de poner en el chat, tomen screenshot o lo anoten si lo quieren pasar al grupo mejor. Y you have to practice, okay? We are going to practice more. So, what are we going to do as a homework, chicos? ¿Qué vamos a hacer de tarea? Me van a mandar un audio. Lo quiero en audio, no lo quiero en escrito. En audio, me van a mandar la descripción de una persona que ustedes quieran. Se pueden describir a ustedes mismos o me pueden describir a quien ustedes quieran. Me pueden describir a mí, al quien ustedes quieran, okay? Está bien. Ese audio me lo tienen que mandar a más tardar mañana antes de la clase, ¿sí? Mínimo me tienen que usar 3 adjetivos, mínimo. Pero si me quieren decir más, pues mucho que mejor, ¿sí? Y ya saben cómo me mandan las tareas, o me las mandan en el grupo, o me las mandan en chat y me ponen teacher, soy tal persona, mi tarea. ¿Ok? Ok, teacher. Okay, guys, teacher. Any more questions? Anything else? Ok. Chicos, antes de irnos, recuerden de que ya les mandé, bueno, ya les mandé el link del grupo de WhatsApp para los que van a estar mañana en la clase extra de vocabulario. ¿Alguien que no pueda meterse al chat y que esté interesado o algo, chicos? ¿O estamos bien? ¿Sí? Perfecto, ok. Entonces, chicos, los voy a ver el día. I'm going to see you tomorrow, guys. Today the class was a little bit heavy.
And it was a little bit, I know, tired, but it's a must, right? Siempre es así. El día de mañana igual vamos a tener el repaso de todo para el examen. Yo sé que algunos ya hicieron el examen o van a la mitad. Pero my advice for you, always keep practicing and learning, okay? So, chicos, trabajemos en la plataforma con este tema y con la clase de hoy. Ya terminamos la sección 3. Entonces ya lo pueden terminar todo ahora también si quieren. Okay, so, guys, teacher. It has been a pleasure to be with you. Please send me the homework. Por favor, mándenme la tarea. Voy a igual volver a tratar de subir la clase temprano. Hope so I'm going to be able to do it. Y I'm going to see you tomorrow, guys. Kisses and hugs to everyone. And I'm so happy to see all of you. See you tomorrow. Bye-bye. Take care. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Have a nice evening. Bye-bye.